Pues así se vivió este miércoles el primer simulacro nacional 2023 en varios estados de la República. Recuerde que este tipo de ejercicios son vitales para estar muy preparados ante cualquier emergencia o desastre, sobre todo después de lo que ocurrió en 1985 y en 2017. Esta ocasión, el escenario hipotético fue un sismo de magnitud 7.5 con epicentro a 30 kilómetros al suroeste de Tierra Blanca, Veracruz. Los altavoces del sistema de alerta sísmica mexicano se activaron en punto de las 11 de la mañana en al menos 8 entidades del país. Y justo la realización de estos simulacros es muy relevante porque puede temblar en cualquier momento. De hecho, nos tembló anoche, ¿no? Como ocurrió apenas ayer. ¿Usted lo sintió? Yo no, ¿eh? Fue magnitud 5.1 con epicentro en Petatlán, Guerrero. Se percibió en varios puntos de la capital del país, pero no se activó la alerta sísmica. Autoridades capitalinas detallaron que los altavoces no sonaron debido a que la energía durante los primeros segundos del movimiento no superó los niveles de alertamiento preestablecidos. Agregaron que no se registró ninguna afectación. Y en día de simulacro de sismo, también hay que recordar lo que debe incluir la mochila de emergencia. Ahorita le ayudamos. Mientras tanto, estas son las de hoy. El macro simulacro. Otra iniciativa por Guardia Nacional. La agresión a Keila. Juego de pelota versus drogas. Medalla a Elenita. Día de la bicicleta. Brilla el sol. Triunfo con sabor mexicano. Despuésito del simulacro, la jefa de gobierno se trasladó inmediatamente al C5. Tú estás ahí, Hilda Castellanos, me enlazo. Así es, Yuri. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Como bien comentas, me encuentro en las instalaciones del C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. Como bien comentas, la jefa de gobierno presentó un balance de este primer simulacro de sismo nacional. Aseguró que el ejercicio se realizó y se llevó a cabo en completa calma. Solamente se reportaron dos casos de atención médica por crisis nerviosa. La jefa de gobierno también destacó que los servicios de prioritarios como son el de transporte público, salud, infraestructura como electricidad y agua potable no presentaron ningún incidente de consideración. Nos señalaba la jefa de gobierno también que de los 13.779 altavoces con que cuenta la Ciudad de México, se tuvo una efectividad, una operación, una recepción de la alerta de 99.2%. Vamos a escuchar cómo lo dijo mi querida Yuri. Se activaron 13.772 altavoces, lo que representó el 99.2% de efectividad. En el simulacro participaron 23.944 inmuebles y se sumaron 4.500 unidades habitacionales. Como escuchamos, mi querida Yuri, fueron 99.2% de efectividad. Del total de los altavoces con que cuenta la Ciudad de México, solamente 121 aparatos reportaron fallas, la mayoría de ellas por percances y por mala operación, los mismos que se estarán revisando en las próximas horas. La jefa de gobierno también indicó que se tienen detectados 400 puntos susceptibles de colapso, estas en diversas alcaldías, principalmente en la Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Es el reporte que tenemos, Yuri. Te lo agradezco mucho, Hilda Castellanos. Buenas tardes. Buena tarde. Y bueno, además del simulacro, recuerde que hay otras medidas de prevención ante una emergencia de este tipo. Por ejemplo, tener a la mano la mochila de emergencia. ¿Qué debe llevar? Recuérdelo, por favor. Se recomienda una mochila impermeable, con costuras reforzadas y que permita tener los brazos libres.
debe contener artículos para al menos las primeras 72 horas. Es importante colocarla en una zona visible y de fácil acceso para no olvidarla. Empaque documentos personales en una bolsa hermética, botella de agua, alimentos no perecederos, botiquín y una linterna con pilas. También encendedor o cerillos, una muda de ropa y una manta, papel de baño y toallitas húmedas, agenda telefónica y dinero en efectivo. No está de más una copia de las llaves de su casa, coche u oficina, un radio de pilas, silbato, cubrebocas e impermeable. En caso de tener niños pequeños, no se olvide de incluir pañales y alimentos. Si se tienen mascotas, considere algunas raciones de croquetas. Y para los adultos mayores, sus medicamentos. Para Imagen, Jonathan del Moral. Más adelante, ¿qué pasó en un estacionamiento de Nueva York? Ya verá qué imagen le tengo, ¿eh? Uf. Nos enlazamos en este momento a ver la recepción de Lenita Poniatowska de su Belisario Domínguez. Cheque. Máxima presea otorgada por el Senado de la República aquí en nuestro país. Y Lenita Poniatowska, pues una de las escritoras no solo más queridas, sino también más prolíficas con la pluma en las últimas décadas, en el último, más de medio siglo. Elena Poniatowska, que ha sido pues una de las escritoras más reconocidas a nivel global, no solo nacional, sino a nivel global por su vasta obra literaria. Honorable Asamblea, sírvanse tomar. Esto allá en el Senado de la República. Mientras tanto, en Querétaro, un ataque al interior de un racho en Tequisquiapan dejó varias personas muertas. Ricardo Sánchez, tú tienes toda la información, me enlazo. Muy buenas tardes, Yuri. Nos encontramos en el municipio de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, en la comunidad del Tejocote, donde la tarde-noche de ayer lo que nació como un reporte de detonaciones de armas, después fue confirmado como una ejecución múltiple, justamente en el inmueble denominado el Rancho Los Seis Hermanos. 13 cuerpos sin vida se encontraron en este inmueble y dos mujeres más que intentaban ser trasladadas a servicios médicos, pues perdieron también la vida, sumando entonces la cifra que hasta el momento se tiene confirmada de 5 personas ejecutadas en este rancho de Los Seis Hermanos. En estos momentos todavía continúa en desarrollo el operativo encabezado por elementos de la Fiscalía del Estado de Querétaro, cuyo cerco de seguridad se ha extendido hasta por 1 kilómetro a la redonda, como lo pueden ver a mis espaldas justamente. Esta es la información que hasta el momento se tiene confirmada. Hay especulación, pero se esperará hasta que avancen justamente las indagatorias para que la Fiscalía emita un nuevo comunicado. Hasta aquí la información, Yuri. Muy buenas tardes. Por supuesto que estaremos muy pendientes. Ricardo, gracias. Por hechos como este, más de la mitad de la población se siente insegura. Pese a esto, según las autoridades, la situación ha mejorado. En los primeros 3 meses de 2023, disminuyó la percepción de inseguridad en México, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realizó el INEGI. Sin embargo, en términos generales, 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad donde viven. De estos, 7 de cada 10 son mujeres y 5 de cada 10 son hombres. Fresnillo se mantiene como la ciudad más insegura. Prácticamente todos los habitantes dijeron sentir temor. La capital de ese estado también conserva el segundo lugar como la ciudad más insegura, seguido de Naucalpan de Juárez en el Estado de México y Ciudad Obregón en Sonora, que ingresó en lugar de Catepec. Los sitios donde se perciben más inseguridad no cambiaron respecto al informe previo. Se mantienen los cajeros automáticos en la vía pública, el transporte público, los bancos y las calles que habitualmente se transitan. En contraste, San Pedro Garza García, en Nuevo León, continúa como la localidad donde sus habitantes reportan mínima sensación de inseguridad, aunque ahora 2 de cada 10 dice sentir miedo, a comparación al último trimestre de 2022, donde solo uno lo hacía.
Le siguen la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México y Piedras Negras, Coahuila, que entraron al top 5 desplazando a Los Mochis, Sinaloa y Tampico, Tamaulipas. Los Cabos, Baja California Sur, se mantienen en esta lista. Para Imagen, Abraham González. Y en este sentido, en Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos encabezó la mesa de seguridad en Ciudad Juárez, donde se instalará la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La dependencia va a dirigir el programa de seguridad conocido como Plataforma Centinela, una estrategia que se aplicará en todo el estado con mecanismos de inteligencia artificial. Y bueno, en medio de estas cifras y estos crímenes, esta mañana López Obrador anunció que él tiene un plan B sobre la Guardia Nacional y la Sedena. Escuchen. Presentaré una nueva iniciativa de reforma constitucional para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esperando se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión, que va a ser a finales de septiembre. Y si no, pues se la va a heredar a quien sea su heredera o su heredero en el cargo, o cómo. Esta fue su respuesta tras el fallo de la Corte que invalidó el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. También dijo que instruyó a la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, mantener al general en retiro, David Córdoba, como comandante de la corporación por su buen desempeño. Esto para no afectar la buena marcha y consolidación, así lo dijo, de la corporación. Aseguró que esperará el nuevo Congreso de 2024 porque ahora no hay mayoría en los diputados, y sobre los ministros que aprobaron el proyecto y rechazaron el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, esto agregó. Escuche. Actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco. ¿Y quiénes? ¿Quiénes fueron los ministros que votaron a favor de la inconstitucionalidad del pase de la Guardia Nacional a la Sedena, o sea, de la militarización del país? Bueno, votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, que fue quien presentó el proyecto, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos, Javier Lainez, Alberto Pérez y la ministra presidenta Norma Piña. En contra, o sea, los que votaron a favor de la militarización que había inicialmente propuesto el presidente López Obrador, votaron Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Arturo Saldívar. Así fueron los votos de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Irán Hurtado, voy contigo a darle una vuelta al mundo. Cuéntanos. Hola, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente miércoles, ya mitad de semana. Así es, aquí comenzamos la vuelta al mundo y toda su información en el primer destino, que es Estados Unidos. Allá, Daniel Ludwig, nieto del hombre que disparó a Ralph Jarl, lamentó los hechos que dijo nunca debieron suceder. Ayer estábamos platicando esta lamentable situación. Este hombre que está viendo en la pantalla disparó a un jovencito de color que tocó a su puerta por equivocación. Bueno, pues aseguró que visita seguido a su abuelo y que es fácil confundir las casas ya que todas se ven iguales. Luego de entregarse, Andrew Lester pagó 10% de su fianza y hoy será la lectura de cargos. Estaremos muy al pendiente de esta lamentable situación que a leguas se ve, pues que desafortunadamente es un crimen de odio. Continuamos con este viaje por la información internacional. Dejamos Nueva York, vámonos ahora hasta Sudán, que está complicadísima la situación por allá, ¿eh? Allá no se cumplió el alto al fuego de 24 horas y desafortunadamente ya han muerto más de 270 civiles. 270 personas han perdido la vida a causa de este conflicto interno en aquel país africano. Embajadas de varios países, entre ellos Estados Unidos y también la Unión Europea, afirman que los accesos a Jartum están cortados. No hay electricidad.
electricidad y los hospitales están devastados. Una locura lo que se está viviendo en Sudán. México informó por su parte que no hay condiciones para rescatar a los 12 mexicanos atrapados, pero que están bien y que mantienen contacto con ellos. Y en la última parada de este viaje internacional, vámonos a Francia. Allá el Hombre Araña protesta contra la ley de pensiones escalando este edificio. Sin arnés, Alain Robert, de 60 años de edad, subió un rascacielos de 38 pisos a 150 metros de altura, desde donde hizo un llamado al presidente Emmanuel Macron para que recapacite y que así pues cambie o más bien mantenga la ley para que las personas se puedan jubilar. Que no sea los 64, sino los 62 años como está en la actualidad allá en Francia. Amigo Yuri, hasta aquí la información internacional más importante. Yuri, estamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos mañana con más noticias. Muchísimas gracias, Irán Hurtado. Gracias, Yuri. Y de regreso a México, con el regreso a clases, valga la redundancia, inició la campaña Si te drogas, te dañas. ¿Qué contiene la guía para docentes presentada en Palacio Nacional? Aquí se lo contamos. Si alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Puede ser el inicio de una adicción muy peligrosa. La guía para docentes de la campaña Si te drogas, te dañas cuenta con 66 páginas. Desarrolla 8 temas, uno de ellos sobre tipos de adicciones, 3 más sobre estupefacientes. En los restantes, se enfoca a otros tipos de adicciones. En cada apartado, detalla daños y efectos, mitos y realidades e impacto. También ofrece links para mayor información. Incluso sugiere a maestros actividades para reforzar lo aprendido, como juegos de pelota, dramatizaciones y dinámicas de falso verdadero. Además, cuenta con un glosario y un repositorio con material adicional. Y ofrece datos de instituciones que ayudan en el combate a las adicciones. Esta guía fue elaborada para que los maestros hablen con sus alumnos de secundaria y preparatoria sobre estos temas durante 15 minutos al menos 3 veces a la semana. Sin embargo, el material no precisa si fue elaborado con la asesoría de instituciones o expertos en adicciones, solo anota referencias bibliográficas. Para Imagen, Teresa López Gutiérrez. En Chihuahua vinculan a proceso a 2 funcionarios del Instituto Nacional de Migración por su presunta responsabilidad en el incendio de una estación migratoria de Ciudad Juárez que dejó 40 muertos. Un juez determinó que ambos estuvieron implicados en el accidente, muerte y lesiones de los migrantes. Este viernes se realiza la audiencia de vinculación del delegado de dicho organismo. Y en otros temas, López Obrador señaló que la iniciativa para eliminar o fusionar 18 organismos a secretarías de Estado responde a que son innecesarios y aseguró que pese a esto no habrá despido alguno. Entre los institutos que serían convertidos en instancias administrativas están los de lenguas indígenas, tecnología del agua, ecología y cambio climático, y además del de personas de adultas mayores. Mientras tanto, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción desaparecería por completo. Así es como lo justificó López Obrador. No son necesarios. Los crearon en la época del derroche de los gastos superfluos y además no ayudan a la gente, no son para beneficio del pueblo. Todo lo que podamos ahorrar es para entregárselo a la gente. En fin, horas antes de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, López Obrador recibió a Helenita Poniatowska en Palacio Nacional. Aseguró que los senadores no erraron en elegirla para recibir esta medalla. La describió como la más inteligente y quien ha estado siempre con los que sufren. Recuperaron la tierra de varios hacendados que escucharon. Voy a la pausa para regresar. Contra la emergencia climática existe un superhéroe natural. Ahorita se lo cuento. Mire, contra la emergencia climática hay un superhéroe natural y un grupo de mujeres que trabaja en su restauración. Vea, por favor, es la última parte del trabajo especial de Ernesto Méndez.
Estamos aquí en el Dátil, estamos en la Laguna San Ignacio, a la mitad de la península de Baja California. Aquí estamos reforestando y restaurando el ecosistema de manglar. Estamos reforestando aquí en Costa Salvaje de la mano con las mujeres de la comunidad. Ellas son nuestras socias. Ellas están en la primera línea de la reforestación que estamos haciendo aquí. Hasta ahorita en esta laguna hemos reforestado hemos plantado como 180 mil árboles de mangle desde el 2019 y todavía nos faltan otros 40 mil aquí por sembrar. El chiste es que se planten más manglares que absorben el CO2 de la atmósfera, ayudan a todo el mundo. Ellos meten adentro de la tierra, bien al fondo y hasta adelante, mucho CO2. En los últimos estudios se descubrió que abajo guardan entre 180 mil a 200 mil toneladas por hectárea de manglar. Así es como ellos se volvieron los superhéroes en la lucha contra el cambio climático. Estos arbolitos, cuando crezcan, nos van a servir de barrera para cuando haya algún chubasco o algo así que nos proteja un poco del viento. Ahí se resguarda los peces, la almeja que nosotros trabajamos, pata de mula, y lo trabajamos por abajo de los mangles. Para nosotros sí nos beneficia mucho eso, porque ahí se cría mucha almeja. Los peces ahí se protegen también. A ver, voy a tener un favor. Las mujeres van, ellas recolectan las semillas del mangle, que son estos, se llaman propágulos. Aquí venimos a buscar semillas de propágulos para poder sembrar. Entonces necesitamos buscar. ¡Ay, ahí hay uno! Este es el problema. Las semillas se pepenan del mismo árbol, pero cuesta tiempo y dinero de varias personas aquí en la comunidad, todas estas mujeres del Dátil que se suben a la lancha y están subidas ahí pepenando semilla por semilla. Luego hay que plantar y todo esto cuesta alrededor de $2 por manglar. A veces nos quedan retiradas las semillas de los propágulos. Hicimos este instrumento para no dañar y poder agarrar la semilla de propágulo. Sí, este es un ejemplo que de aquí tiene que ingresar, se fija, aquí ya lo tomamos. Sí, y solito se viene, porque ya está maduro. Sí. Los recolectan de los árboles y luego los traen y los siembran directamente en el suelo, así como vienen. Pues un 70% según las estadísticas que nos han dado ahorita, que es lo que se ha logrado que haya brotado. Las mujeres, no solo aquí, sino en todo el país, están a la vanguardia de los esfuerzos de conservación y también aquí de ecosistemas de manglar. Ellas son las mujeres de la comunidad. Siempre las mujeres estamos en la primera línea de la conservación y este es el caso aquí también. México es el cuarto lugar en cantidad de manglares, pero no todos los países del mundo tienen manglar. Entonces nos da una ventaja para convertirnos en los líderes de la lucha contra el cambio climático con estas soluciones naturales, que son las soluciones más baratas y ya están ahí. ¡Qué maravilla! Y de verdad, gracias a todas estas mujeres que están poniendo manos a la obra para salvar un poco, desde donde se pueda, esta, nuestra casa. Presenta la Comisión Nacional del Agua el Plan de Continuidad de Operaciones para el Funcionamiento de la Infraestructura Hidráulica. Dentro de este se contempla el abastecimiento de agua en bloque para la zona metropolitana del Valle de México. Esto, claro, a través del sistema Cutzamala y el desalojo de aguas pluviales mediante diferentes sistemas de drenaje.
Adri Treviño, voy contigo para que nos cuentes cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos. Adelante. Yuri, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Veremos las condiciones que se esperan los próximos 5 días en algunos puntos de territorio nacional. Iniciamos con la Ciudad de México. Para las próximas horas esperamos una máxima de 28 grados, con cielo parcialmente nublado, aunque no podemos descartar alguna lluvia ligerita y aislada. Muy similar para jueves y viernes, con máximas en 29, pero aumenta la probabilidad de tormentas. Sábado y domingo con máximas de 27 y 25, temperaturas mínimas entre 13 y 14 grados. Para Hermosillo, con cielo despejado los próximos 5 días, aumentarán las temperaturas de 33 hasta 39 grados, con mínimas que irán de 13 a 18. Ahora las condiciones para Cuernavaca: miércoles con una máxima de 32, jueves 33, viernes con 31, y prepare su paraguas porque esperamos tormentas para sábado y domingo con máximas de 30 a 31, mínimas entre 16 y 17 grados. Y para Oaxaca, 30 para el día de hoy, con probabilidad de tormentas y se extienden las lluvias. Jueves, viernes, sábado y domingo las máximas oscilando entre 29 y 33, con mínimas entre 13 y 14 grados. Y hoy hablaremos del eclipse solar. Se produce cuando la luna se mueve entre el sol y la tierra, por lo que se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta una sombra sobre la superficie de nuestro planeta, oscureciendo el cielo. Puede ser total, parcial o anular. Y en la ráfaga de hoy, tener la oportunidad de contemplar un eclipse solar no es frecuente. En promedio, se puede ver uno desde un mismo lugar de la Tierra solo durante unos minutos cada 375 años aproximadamente. Yuri, con esta información regresamos contigo. Gracias, Adri. Hablando de eclipses, esta misma noche podrá haber uno solar híbrido en varias partes del mundo. En México comenzará a partir de las 10 de la noche. Si usted quiere apreciar este particular fenómeno, no olvide que debe hacerlo con lentes especiales o un telescopio con filtro, ya que si lo observa directamente puede causarle daño permanente en los ojos. En Nuevo León aclara la Secretaría de las Mujeres del Estado su declaración sobre en la que se compara la violencia de género con el maltrato animal. Graciela Buchanan dijo que no la entendieron, que ella se refirió a la fuerza física. Juzgue usted, esto fue lo que dijo la secretaria. Nadie puede abusar de su poder físico o de su fortaleza física para agredir a otra persona, y mucho menos a una que está en una condición físicamente más vulnerable, porque es como maltratar a un pollito. Ponga muchísima atención, por favor. Ariadna Montiel recordó que este 30 de abril vence el plazo para la entrega de tarjetas para el bienestar a adultos mayores que viven en Ciudad de México. Señaló que las y los derechohabientes podrán conocer el lugar, fecha y hora para recoger su plástico mediante la página oficial de la Secretaría del Bienestar. Y en otros temas, integrantes de Morena respaldaron la dirigencia de Mario Delgado y Citlali Hernández hasta después de las elecciones de 2024. En un comunicado aprobaron la decisión del Tribunal Electoral, que pretende anular la ampliación de mandato del presidente y la secretaria general de ese partido, de Morena, e indicaron que se trata de una intromisión. Las agresiones contra mujeres escalan en el municipio de Santa Cruz, Xochocotlán. Keila es otra víctima de lesiones con agentes químicos. ¿Qué cosa? Keila tiene 21 años. La madrugada del sábado 15 de abril fue agredida por un hombre, quien le roció tiner para después prenderle fuego. Esto ocurrió en Santa Cruz, Xochocotlán, Oaxaca. Keila presenta quemaduras de segundo grado que afectaron el 15% de su cuerpo, principalmente en su cara y manos. Sin embargo, a pesar de que su estado de salud es estable, permanece intubada. Y se intubó a la paciente, se encuentra en ventilación mecánica. Aparentemente no hay tal lesión importante en la vía aérea, por lo que pues está programando ya el destete del ventilador para lograr su extubación. Por el momento, pues ya cirugía plástica en nuestra clínica de heridas ya está en el manejo de las lesiones. Para la atención de sus lesiones, Keila se encuentra en lista de espera para ser trasladada a un hospital de la Ciudad de México. Hemos solicitado un espacio a un
a una unidad especializada en quemados, en este caso el Rubén Leñero. Esto será posible una vez que ellos nos informen que cuenten con el espacio. Cada año, el Hospital Civil de Oaxaca recibe hasta 4 casos como el de Keila. Pues sí, este tipo de agresiones son relativamente frecuentes. Sí, hace no mucho, pues recibimos una mujer embarazada que igual fue quemada a su casa. Ella sí tuvo pues un mayor porcentaje corporal de quemaduras. La saxofonista María Elena Ríos, a quien también atendieron en el Hospital Civil de Oaxaca tras ser agredida con ácido, subraya que a pesar de estos antecedentes, el gobierno de Oaxaca no tiene capacidad sanitaria para atender estas agresiones. Acusa intimidaciones para que el caso de Keila no trascienda. Y esta es una irresponsabilidad por parte de la administración del estado de Oaxaca, porque callar a su familia para que no den ninguna información es abuso y es violencia institucional. Urge y exigimos que Keila sea trasladada al Hospital Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, ya que todos sabemos, yo lo viví, que en el Hospital Civil de Oaxaca no existe la condición, no existe la sanidad para que puedan tratar a un cuerpo quemado. Santa Cruz Xochocotlán, el municipio donde Keila fue agredida, está considerado por el gobierno federal como uno de los 5 municipios más violentos para las mujeres en México. Para Imagen, con información de José de Jesús Cortés. En otros temas, hoy es Día Mundial de la Bici. ¿Sabe cuáles son los beneficios de usarla? Ponga muchísima atención. Para transportarse, para el trabajo, simplemente como un pasatiempo, la bicicleta se ha convertido en la forma de movilidad sustentable preferida por los capitalinos. Pues sí, porque se mueve uno más rápido aquí en la ciudad con el tráfico que hay, con lo que nos movemos más rápido. No gasto gasolina, no hago corajes cuando se hay embotellamientos, no pago estacionamiento. Además de evitar el tráfico en la ciudad, andar sobre ruedas ayuda a fortalecer los músculos, disminuir la ansiedad, bajar de peso, en fin. Pero como cualquier objeto de uso, hay que darle su mantenimiento. Entre la Avenida Plaza de San Pablo y Calle Topacio, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, nos encontramos con un taller de bicis a pie de calle. Bajo la sombra de 2 parasoles, Dani ofrece desde un parche hasta un mantenimiento completo. Ya sea engrasar ejes, cambiar ejes de centro, telescopio. Cuando está un poquito mejor son los domingos, que es lo del paseo. Ahí sí puedo componer hasta 10 bicis. Ante la falta de empleo, Dani decidió emprender y llevar a la calle su conocimiento sobre reparación de bicicletas, que por más de 12 años ha enriquecido. Sabía un poco, ya a pase de los años pues fui aprendiendo un poco más. En un buen día, Dani llega a reparar hasta 10 bicicletas, pero a veces la falta de confianza en su labor y sobre todo el no contar con un establecimiento formal pone en duda su trabajo. Primero, pues la gente pues desconfía porque estás en la calle, pero ya después pues te van conociendo y van viendo cómo trabajas y como que eso ya les da confianza. Ese es el mayor reto al que se enfrenta. Sin embargo, Dani mantiene firme la esperanza de que al menos un cliente le salvará su día para así poder llevar el sustento a casa. Para Imagen, Brenda Salas. Mexicali se ha convertido en foco rojo de personas desaparecidas en los últimos meses, sobre todo en la zona de los centros nocturnos. Madres buscadoras ya están en el lugar. No desaparecen por arte de magia. O sea, a fuercitas alguien los sacó por algún lugar. Esta es la delegación Progreso en Mexicali, Baja California. Hasta aquí han llegado más de 50 buscadores de diversos colectivos para encontrar quizá alguno de sus familiares. Pues la mayoría son jóvenes, en menos de 30 años. Jóvenes que van a divertirse, muchos de ellos profesionistas. Y miramos que ya no es de que, ¡ay, son los cárteles! No, ahora son los jóvenes. Uno de los hechos más recientes se dio el pasado 8 de abril, donde en un mismo sitio desaparecieron 3 jóvenes en Mexicali. Antes son como 6 o 7 casos los que son de ahí del Chops,
y casualmente todos entraron al baño y no se volvieron a aparecer. Desde el pasado 15 de abril, todos los días se reúnen buscadores para recorrer la ciudad. Se han unido más integrantes de diversos colectivos a nivel nacional e internacional. Ya el segundo día en Mexicali, el cuarto día ya de búsqueda a nivel estatal. Como te digo, vienen gente de pues aquí de La Baja, somos varios, del centro y sur del país, Guerrero, Veracruz, Tabasco. Según datos de los colectivos en Baja California, hay más de 300 personas desaparecidas. Y en el caso específico de la zona de centros nocturnos, hacen falta 12 jóvenes en Mexicali. Según el fiscal de Baja California, ya hay 3 detenidos, uno de ellos, el guardia del bar. La Brigada Estatal de Búsqueda terminará el próximo 30 de abril y las madres y familiares de los desaparecidos recorren todo Baja California hasta encontrarlos. Informó en Mexicali para Imagen, Yolanda Morales. ¡Córran o aquí los matamos! Es el testimonio de un sobreviviente al ataque presuntamente perpetrado por elementos de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Luis Adán Rodríguez viajaba en su camioneta junto a su pareja, quien estaba embarazada, y otras 3 personas cuando fueron rafagueados. Luis asegura que luego de balearlos, los uniformados lo amenazaron y abandonaron. No sabe qué ocurrió ni por qué atentaron contra ellos, así lo narró. Y luego volteé a buscar a mi señora y pues estaba tirando, no escuchaba que me gritaba, Huicho, me dieron, Huicho. Y llegué y digo, ¿estás bien? No. Pues los militares estaban a un metro y medio, no estaban muy lejos de ella. Y luego me iba acercando, pues ya sangrando y me dijeron, no te acerques, no te acerques, culero, te voy a matar. Y que nos quedó, oiga, pero que no traigo nada. Le digo, ayúdeme, por favor, ayúdeme, mi señora está embarazada, por favor, le decía.